Cada domingo, todos los domingos salimos a búsqueda, nos reunimos en un lugar punto y de ahí nos vamos al lugar que nos corresponda de que tengamos programado. Sí, en el estado de Sonora. Esta semana vamos a estar Nogales, Caborca y San Luis Río Colorado. El sábado en San Luis Río Colorado. A todas partes que podemos. Mándeme por WhatsApp la foto. Foto, nombre, fecha y lugar que desapareció su hijo. Sí, por WhatsApp. Antes de desaparecer mi primer hijo, yo era feliz. Nada de lo que pasara a mi alrededor a mí no me molestaba. No era mi problema. Y ahora me doy cuenta que sí era mi problema. Pero lo que me faltaba hacer es en qué te puedo ayudar, porque no es mi problema, pero yo tengo también hijos, a lo mejor algún día pueden pasar lo mismo. Pero yo no sabía ni que era un desaparecido, no sabía el significado de un desaparecido. No sabía qué significaban las rastreadoras, no sabía cuando hacían... Ah, se localizaron restos de las rastreadoras. Sí, ¿qué es? ¿Pero qué rastreadora? ¿Y qué son restos? Y pues no entiendo. Porque si yo me hubieran dicho, pues voy a ver qué significa, qué rastreadora, voy a buscar su perfil, a ver qué... Pero no, o sea, no es mi problema. Yo estoy bien, o sea, ¿qué me importa? Entonces ahora entiendo a la gente que no tiene un desaparecido y que no se pone en nuestro lugar. Yo no quisiera que nadie estuviera en mis zapatos, nadie. Porque lo que yo vivo, lo que yo sufro, la ausencia que hay en mi corazón, no se le desea ni a mi peor enemigo, ni a las personas que me causaron este daño al llevarse a mis hijos, no se lo deseo. Porque yo sé que son humanos, tienen corazón, aunque lo tengan negro y podrido por dentro para hacer todo lo que hacen. Pero tienen familia, tienen madre, tienen padre, tienen hijos, y pueden sufrir lo mismo. Hasta el ser más poderoso del mundo puede sufrir una ausencia como la que sufrimos nosotras. Yo no le tengo miedo al crimen organizado, lo respeto, porque sé a la magnitud que es capaz de llegar, porque lo estamos viviendo en carne propia. Pero miedo no les tengo porque no les debo nada. Ellos me deben a mí, por eso estoy aquí. Porque ellos me causaron este dolor y por el cual empezó esta lucha que tenemos hasta ahorita. ¿Por qué las madres buscadoras se encuentran y por qué las autoridades no encuentran? Porque ellos no buscan. Porque a ellos no les falta nada en su casa, porque ellos están completos, porque ellos no tienen una silla vacía como nosotros. Yo tengo dos, ¿entiendes? Entonces, yo al ver la poca empatía de ellos por buscar a mis hijos, pues me tuve que arriesgar yo a que me mataran, a que me desaparecieran, a que hicieran lo que han hecho con tantas mujeres por buscar a mis hijos. Porque nosotros nos hemos convertido en buscadoras, nos hemos convertido en investigadoras, nos hemos convertido en rastreadoras. Aprendimos a conocer el campo cuando desconocíamos. Tienes que aprender a olfatear. Nuestro olfato ya es canino. Tienes que aprender a visibilizar, a ver más allá de lo que tus ojos ven. Eso lo aprendí en la búsqueda de mi hijo. Yo me paraba y miraba para todos lados, Dios mío, ¿por dónde empiezo? O sea, ¿qué hago? ¿Cómo tiene que estar el terreno? Para saber dónde puede haber una gente enterrada y pues que mi hijo debe estar enterrado. O sea, eso me fui creando en mi mente, que mi hijo estaba enterrado. Yo me iba a las 5 de la mañana y yo andaba con el teléfono en la noche todavía, con la lucecita del teléfono buscando. Entonces, todo eso me fue aprendiendo porque cuando yo encontraba algo, decía, mira aquí porque está movida la tierra. Y luego la tierra está movida como si fuera una, o sea, como si estuviera un cuerpo acostado ahí. Yo siempre voy viendo el terreno y voy mirando que no haya hundimiento, o sea, que no se mire una limpio. Porque todo es ese cate, pero si ves un pedazo que está limpio, te da a entender que ahí puede haber algo. Mira, aquí está el arroyo.
Si te fijas, métete. Vienen todos ya, ¿verdad? A ella nadie le dijo, tu hijo va a desaparecer y vas a andar en los montes. Y a lo mejor te vas a perder. Y tienes que usar tu mente y tus sentidos y ver cómo vas a salir de ese lugar. Nos hemos perdido, Baudelia y yo, con otras compañeras en el monte, estando las autoridades afuera. Las autoridades se quedan afuera y nosotros nos metemos a explorar y nos perdemos por 4 horas. Duramos perdidos. 8 horas, ¿no? Pero 4 horas duramos caminando. Sí, como locos. Y las otras estábamos ahí nomás viendo para qué a dónde íbamos a agarrar. ¿Y no los ayudaban? Nadie. Nadie, y luego sin señal de teléfono. Caminamos en círculo nada más. Pues tengo un montón de fotos repetidas, ¿se fijas? Sí, muchos recuerdos. Aquí no tenía desaparecido todavía Marcos. Ya sé. Yo siempre soy muy consentidora con mis nietos. Sí. Y pues no tengo tiempo ni de verlos ahorita. Creo que me tendría que dar mi tiempo para volver a reconstruir lo que he perdido por todo ese tiempo. A veces que las comparto a mi hija en el Face y le digo, quítalas, eso a mí me duele mucho el alma. No las quiero ver ahí, le digo. Te das cuenta que en el semblante de uno se nota cuando el dolor o la tristeza, siempre la ausencia, la reflejas en la mirada. Ya nunca nada volvió a ser igual. Cuando mi primer hijo desapareció, yo me quería morir. Ya no quería vivir, no quería comer, no quería dormir. Duré 3 meses sentada en una ventana de mi casa esperando a mi hijo. Me dormí por 3 meses. 3 meses que yo pude haber recogido, a lo mejor recuperado a mi hijo. Y no lo hice por miedo, por cobarde, porque no conocía a quién se lo había llevado, no sabía quiénes eran, no sabía por dónde empezar. Las autoridades te amarran las manos y te dicen no busques porque te puede pasar lo mismo. Yo vivo más a gusto con mis compañeras que con mi familia, porque ellos te limitan, no te dejan avanzar, te jalan para que no avances. Y nosotras nos agarramos la mano y caminamos juntas a la par en la búsqueda de ellos. Ellas vienen desde Michoacán, vienen de Guerrero, de Veracruz, de Tijuana, a ayudarme a buscar a mis hijos, a todos los desaparecidos aquí. Porque nosotros decimos, los desaparecidos son de todas. Cuando desperté de ese sueño de dolor que tenía por mi Alex, y dije, tengo que levantarme, porque a mi hijo ya no me lo trajeron, mi hijo ya no está aquí, mi hijo ya no está vivo, porque mi hijo era tan faldilludo, así con esa palabra que yo le digo, así porque así deciden de mi hijo, que ya me hubiera llamado si él estuviera vivo. Ya cuando perdí a Marco ya vivía muerte en vida, entonces seguí avanzando y sigo avanzando todavía, y no me voy a rendir, no me voy a rendir porque mis hijos, yo soy su única esperanza de ellos de volver a casa. Si yo no los busco, nadie los va a buscar. Así que aquí voy a estar hasta que Dios me lo permita. Y si me matan en el camino por buscar a mis hijos, me voy a morir feliz. No sé. Despacito para ir checando. Ajá. Que mis compañeras puedan ir checando los lados, porque ya desde que entramos aquí sabemos que este lugar es un lugar que han utilizado por mucho tiempo el crimen organizado para hacer y deshacer.
y en cualquier momento podemos encontrar algo, así como no podemos encontrar nada. Yo ando buscando a mis hijos en campo, pero con la esperanza de encontrarlos vivos. Que si encuentro otros, pues Dios me recompense y me entregue a mis hijos vivos. Espero que si mi hijo está muerto y lo encuentre, yo quiero a mi hijo completo. Yo quiero encontrar hasta el último hueso de mi hijo. No quiero que en ese lugar donde mi hijo puede ser enterrado clandestinamente, quede nadie. Nada, no quiero que no quede nada. Yo hasta lo último que haya de mi hijo, yo quiero encontrar. Me duele el corazón, pero digo, preferible de no volverlo a encontrar nunca, yo prefiero así. Ayer de rodillas le pedí perdón a Dios porque desde que faltó mi primer hijo, yo no entraba a la iglesia. Yo no había entrado a la iglesia, estaba muy enojada con Dios. Cuando mi papá falleció, yo le pedí perdón a mi papá porque no entré a la iglesia a darle el último adiós, pero le dije que me entendiera porque mi corazón estaba muy dañado por mi hijo. Y que yo cuestionaba a Dios porque mi hijo era muy bueno. No tenía problemas con nadie, no le debía nada a nadie. Y lo que le había pasado, entonces yo, la verdad, Dios me conoce, no le puedo mentir y no puedo ser hipócrita ni falsa con Él porque Él me conoce y sabe que yo tengo mucho dolor en mi corazón y que estoy enojada con Él. Y aquí nos vamos a estacionar todos y de aquí vamos a empezar a trabajar. Quería ver este camino para hasta dónde llegaba. Gracias. Voy a empezar a transmitir. Para acá, para abarcar los dos perímetros estos en un rato. Las que se vayan para allá tienen que tener mucho cuidado en todas partes porque hay muchas víboras aquí. Muchas víboras ahí, ¿eh? De verdad, tienen que tener mucho cuidado. En el medio. Acá. Querido Señor que estás en el cielo, queremos darte gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí, Señor, que aún siendo malos, nos tienes con un propósito. El propósito, Señor, es buscar a nuestros hijos, familiares desaparecidos. Queremos rogarte, Señor, que nos ayudes, que pongas los medios. Aquí hay mucho instrumento, Señor, que puede ser usado por ti, desde herramienta y gente. Ayúdanos, Señor, para que alguien tenga descanso, sepa de su familiar desaparecido. Amén. ¿A qué es otra carbonera, Odelia? Mira. Que se meta un hombre a carbar, que no. Tontán. Tuve que aprender a caminar. A pesar de caer sucesivamente,
Cada rato estoy cayendo, no me rindo. Yo siento que no tengo derecho a enfermarme, o sea, yo no tengo derecho a enfermarme. No me puedo dar el gusto y el privilegio de durar en la cama 3 días tirada mientras que mis hijos no están siendo buscados. Entonces, pues creo que si me pegó COVID ni cuenta me di, porque yo pienso que yo vivo la peor pandemia que ha habido en el mundo, la desaparición de mis hijos. Ahí está otro, mira, ahí está. Sí, no, hay muchos, sí, está muchos. Es que está otro para acá. Entonces, como 20. No le hago caso que vengan a quemar un animal hasta acá. No, no, eso sí dices que no puede ser de animal. Es que no, no es que no, se me hace muy, muy grande. Y ese es un teléfono, un cargador, ¿no, Néstor? Mira, Néstor, un pedazo de teléfono. Ahí, chequen ahí, esa vez hay que chequen ahí. Todos estos son... No, ellos lo van a hacer ya, nosotros no podemos hacer nada ya. Ellos lo van a hacer, porque ya se localizó, ya se encargan los periciales. ¿Calcinado? Porque ya viste que la persona, mira, estos son indicios de que aquí hubo alguien, mira. Un botón de ropa. Puede ser que este terreno lo hayan utilizado para quemar gente, y de este lugar la mueven, van y la echan en otro lugar como las fosas que están allá, y por eso aquí no hay rama. Si te puedes ver, es un lugar que está muy limpio. Pero hemos encontrado lugares así y que están raspados con pala. Están limpios porque están raspados con pala, quiere decir que ahí hubo algo y con la pala quitaron toda la evidencia y la tiraron en otro lugar para pensar que es. ¿A qué lugar son carboneras? No, pues no es nada porque es carbonera. O sea, son muchos factores que nosotros checamos. En este tiempo hemos encontrado muchísima gente viva, que ya estaban muertos y enterrados para la familia. Que su mamá ya los tenía en un altar, como tengo yo a mis hijos. Y que nosotros los encontramos en los montes, los encontramos en las calles de indigentes. Y lo subimos a la página y aparece la familia. Cuando yo encontré a ese muchacho, me dio mucha, mucha esperanza. Yo dije, no, pues si él tenía 10 años desaparecido, mi hijo apenas tiene 5. Entonces, y mi hijo puede aparecer, mi hijo puede estar vivo en algún lugar. No me voy a quedar aquí, yo necesito salir a buscar en todas partes. Donde sea voy a buscar para encontrar a mi hijo. Yo siempre, todos los días, me pongo a pensar, siempre estoy pensando en Alex. Digo, ¿cómo cambiaría a mi hijo en 6 años? A lo mejor ya tiene bigote, a lo mejor tiene cabello más largo, a lo mejor está más moreno, o sea, muchas cosas se me vienen a la mente y a veces que no duermo toda la noche pensando en mi hijo, ¿dónde andará? ¿Qué pasaría? Es un infierno esto. La verdad, si la gente piensa que cuando se muera se va a ir al infierno, está equivocada. Creo que la gente que se muere es tan feliz allá que no, ya no vuelve nunca. Entonces, creo que ese es el infierno, el que estamos viviendo ahorita. Ver en forma de piecito, llaves de carro. A ver qué está más mejor. ¿Sí? ¿Qué está? La bandera dibujada. De casa. De una casa. Y de un carro cerca. Conoce esta llave. El pantalón. Trae así las bolsas. Talla 36. Azul marino. No se le ve el nombre. Y trae una trusa azul marino negra. No. No sabemos, huele no demasiado. Sé. Allá no, mira, allá hay dentaduras, hay parte del cuerpo allá en aquella. Mami, con un palo que se ha dado la ropa que estamos encontrando. Ya sacamos sí, ropa. Espera, checa todo lo que se mueve. Jala eso, por favor. Ay, ahí está, no. Mira. Ay, no. Es el cuerpo. Aquí están las costillas. ¿Quién trae guantes? Yo, para que se lo levante. Sí. Si alguien conoce esta dentadura, como pueden ver, está completa, pero los dientes de enfrente están un poquito chuecos.
aquí. Eddie, sí. Vámonos así, saliendo. Sí, para abarcar hasta allá y hay que acordonen. Sí, hay que si pueden acordonar porque se van enterrando los. Van a pisar los huesos. Resumen del ya sálganse, chicas. Dice tercera brigada, nos estamos trabajando con 7. Han de estar repartidos por todos lados. Este lance yo olí la primera vez que salí a buscar a mi hijo. Fue en el canal Río Tijuana. Yo busco a mi hijo, pero no lo quiero encontrar así. O sea, yo quiero encontrarlos a todos, apoyar a todas mis compañeras, a recuperar la paz que perdimos, pero yo no quiero que mi paz vuelva en esa manera. Yo quiero que la paz de mi casa toque mi puerta. Yo no espero tocar la puerta yo de un ataúd para ver a mi hijo, no. Creo que el día que llegue, y llegar ese día, pues creo que ahí se va a acabar mi fuerza. Porque ahí se acaba la esperanza. Y cuando se acaba la esperanza, pues siente uno que acaba todo. A lo mejor no soy tan fuerte como me veo, ni como pienso, y por eso Dios no me ha entregado a mis hijos. Porque yo digo, el día que los encuentre, pues no sé qué va a pasar. Yo digo, ya los quiero buscar, los estoy buscando, ya los quiero encontrar, aunque sean un puño de huesos, pero la verdad, es muy diferente lo que uno siente a lo que uno dice. Porque no es verdad, yo no quiero encontrar a mis hijos así. ¿Encontraron otro nuevo allá con la Baude, mijo? Sí, encuentran otro positivo. Allá van de la comisión de búsqueda con Baude. Van 16 cuerpos localizados, ¿con este sería él? 16. Sí, aquí ha de haber más. Te paso la pala. Pero tienes la pala. Ni por un segundo me entró en mi cabeza que ese día íbamos a encontrar tantas personas, incluso que puede ser mi hijo el que esté ahí. Seguía la fosa. Sí. La sudadera negra, Pati. Esa era negra. Vamos, ánimo, compañero. Ojalá vamos, ser uno de todos. Ánimo. Yo le dije al Iván, yo ya comparé hasta la dentadura, le dije, y está igualito que la de mi hijo. Él dijo, pues me puedes hacer el favor, procesa primero esa, le dije, para yo, pues ya estar tranquila y para que la hagan rápido, yo voy a ver para que la hagan rápido. No, me dijo, no puedo, me las tengo que procesar por tiempos y que no sé qué tanto. ¿Tiempos de qué, pues? Si le estoy diciendo. Luego la muela que mi hijo no tenía tampoco la tiene. Tampoco la tiene la osamenta, pues esa, la muela donde él no, que no tenía porque se la acaba de sacar, tampoco no la tiene. Es la misma, pues. Sí, pues yo era a través del teléfono. Sí, nomás por medio de un anónimo vinimos al lugar y se empezaban a localizar. Yo te iba diciendo que yo estaba muy enojada con Dios y que apenas era la primera vez que me arrodillaba ante él. Era la primera vez, a lo mejor si lo hubiera hecho antes, me hubiera entregado a mi hijo antes. Pero él sabe hasta qué tiempo. Y esperar que sí sea como esté, pero pues ya. No nos vamos a parar, porque ya sabemos que aquí hay mucho más, pero que las familias de Nogales... Y ahorita que estábamos ahí, que encontramos también... Me hablan por teléfono para decirme de otro lugar en Hermosillo donde vamos a encontrar muchos cuerpos. Cuando nosotros le damos las gracias a esa persona anónima que nos lleva a los lugares que encontramos, la gente que sabe dónde hay cuerpos se anima a hablar. Vamos a seguir la lucha aún con nuestros brazos cansados, nuestro corazón destrozado. Sí me enojé hace ratito conmigo misma porque... Si a mí me dijeron desde el primer día que buscara este lugar, porque aquí estaba mi hijo, ¿por qué no volví a ese lugar antes? ¿Por qué tenía que esperar casi 3 años y ya no encontrar casi nada?
Yo solo espero que así sea mi hijo. Si sea, yo lo deseo con todo mi corazón, que si mi hijo ya no está vivo, pues... pues que ya vuelva a casa, porque yo necesito... darle respuesta a la pregunta de mis nietos. Cuando me preguntan por su papá y yo les digo que está trabajando. Yo siempre he dicho que no voy a decirles nada hasta que su papá vuelva. Como sea, porque si les digo, pues tu papá está desaparecido, ellos no van a entender. Y tampoco les puedo decir que está muerto, porque no está. Mis pies están tan cansados como mi cuerpo y mi corazón, mi mente. Estoy muy cansada física y mentalmente. La verdad, siento que ya no puedo más. Que me quisiera retirar y ya dejar todo esto. Sí, me han hecho más fuerte los golpes de la vida, me han hecho muy fuerte. Porque he aprendido a defenderme, a no quedarme callada. Ante... a pesar de que me han querido callar, ¿no? Con de diferentes maneras. Pero yo digo, si no alzo la voz yo por mis hijos, ¿quién la va? ¿Quién va a escuchar? Porque aquí lo que no dices, no se sabe. Ni lo que no visibilizas, no se sabe. O sea, lo que no se ve, no se sabe. Ni lo que no se habla, pues tampoco. Entonces aquí lo importante es visibilizar para que la gente vea, no solamente para que nosotros sepamos, que la gente vea. Y alzar la voz para ser escuchados y para que nos escuchen. Ya no puedo volver a Sonora. Esas es las reglas de ellos, ¿no? Porque aquí en Sonora es donde yo tengo el riesgo. Y la verdad, pues eso me duele, porque mi esperanza ahorita es que mi hijo sí esté en esos cuerpos. Pero si no llegara a estar mi hijo en esos cuerpos, ¿tú crees que yo me voy a someter a las reglas de un mecanismo que no tiene dolor ni sentimientos? Claro que no. Eso es lo que yo siento, esa es la que yo pienso que puede ser. ¿Esa apenas está trabajando, César? Sí. No la han abierto, no han sacado nada. Está apenas empezamos a dibujar y a hacer este registro de profundidades. Baje la maceta. Yo si no encuentro Marcos en esta ocasión, pues yo voy a volver a seguirlo buscando y hasta encontrarlo, o sea, no me voy a rendir. Nadie le puede prohibir a una madre que busque a su hijo.